Hola compañero, muy buen día. Hoy Punta Rieles. Estoy acompañado de los niños, muchachos del club, más algunos nuevos, como la nueva escuela que le llamamos, pero tienen harta experiencia en los kayaks. Son activos, pero van a salir con nosotros hoy día. Al final vamos a hacer un pequeño sorteito, el que saque el pescado más grande. No es masiva, es una cosa entre nosotros. Y es algo simplecito nomás. Es algo como... algo por hacerlo, digamos. Para pasarlo más bien y disputarnos algo. Pablo, con mi papá. Es algo chiquitito porque no ni siquiera sentí el pique. Un pique, pero es chiquitito, no sé lo que es. Debe ser una cabrillita chica. Justamente una cabrilla chica. Mira. Ahí. Ah, ¿lo agarró o no lo agarró? Ahí lo agarró. Ahí lo agarró. Ahí lo agarró. Esperar que se canse un poquito porque es muy temprano y no quiero brutear tan temprano. Uf. Los tengo con casi todo el freno, ya no. No creo que pegue arrancadas locas. Ya lo vi, allá abajo está. ¿Dónde sacan tanta fuerza? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Dónde mierda sacan tanta fuerza? Oh, por fin. Oh, por fin. Ahí está.
mono. Una nueva batalla se avecina. Como dijo Teo, la bestia se avecina. Echo de menos el otro carrete. Es muy silencioso. ¡Oh! Me quebró la caña. ¡Oye, me quebró la caña! Me quebró la caña. ¡Qué diablo! Mira. Me quebró la caña, weón. Uy, la cagó. Miren, si no está con. No le puse tanto freno como para que la quiebre. Conche su madre. Ahí está la cañita. Y no sé por qué se quebró, no sé. En el video voy a ver, lo que pasa es que esta caña tiene mucha anilla en la punta. La puntera, desde la puntera hasta el tramo, hasta digamos la mitad del tramo, no he contado cuántas tiene, pero tiene varias. Lo único que pienso es que la tenía aquí al lado y se me tuvo que haber enredado en una anilla. Por ende no daba línea, entonces el pez pegó la rascada y claro, como no tenía salida de línea de sedal, se dobló y quebró. Es la única explicación, porque o a no ser que haya sido algo muy grande, pero tampoco el freno estaba tan firme como para que no diera línea y se doblara la caña. Miren, así estaba. Entonces, la única explicación que tengo, y que lo voy a ver después, es que cuando lo tenía aquí al lado se me enredó en alguna de las argollas. Y claro, como no salía sedal ni línea, quebré. Así que ahí quedamos, pues tengo la otra caña, la apuelo, pero la tengo prestadita, así que vamos a ver si más ratito la solicitamos. Por ahora voy a remar nomás. No me queda de otra. Tiste, estoy tiste, estoy tiste. Fiel a la Río Pueblo. Fiel a la Río Pueblo. Vamos a tener que seguir con Río Pueblo nomás. Nunca había quebrado una cañita de Pueblo. Así que vamos a. Apuesto todas las fichas por la Río Pueblo nomás. Cinetic. Cortada Cinetic. No más Cinetic. Pueblo, Pueblo nomás. Río Pueblo, Cinetic, chao, nunca más. Chan, 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 y ellos siguen saltando tras mío. Chan, 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 ¡ah! Una buena forma de terminar el año. Vamos a probar al tiro ahí. Mire cómo saltan. Mire, y aquí me picó al tiro uno. Oh, oh. ¿Cómo saltan los monos? Uy, la jodió. Miren, miren.
¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Estoy alrededor de todos los monos! ¡Oh, shit! ¡Oh, qué buena, vos! ¿Para dónde miro? ¿Miro este? ¡Miro cómo saltan alrededor mío! ¡Miren! ¡Miren! Ha pescadito de la galla este. ¡Oye! Lo estoy agarrando con mucho cuidado porque ya me he cortado. Claro, sí, miren, ahí se ve la carnada. Por eso están todos acá. Qué buena, ¿no? No, pero no, ya basta. No, no quiere. No se cansan nunca, ¿no? Mínimo 4 minutos apurándolo al máximo lo podemos sacar, porque si lo, digamos, lo sacamos rápido, acá arriba empiezan a zapatear como locos porque tienen mucha energía. El ideal es cansarlo lo más que se pueda para que arriba lleguen cansados. Miren, se ve tranquilo, pero lo voy a subir para pegar unos buenos zapateos. Ese es el problema con estas bestias, que tienen mucha fuerza. Oye, Facundo, mira, sabes que estoy acá y alrededor mío están saltando como 30, bueno, al lado del kayak a 1 metro, weón. Bueno. Es como loco. Sí, mono, mono no, por lo menos he visto puro mono. Pero están al ladito, 1 metro. De hecho, me pegan los chapotazos todos. Recién vimos dorado acá, pero no está agarrado. Ah, po. Ya, quédate ahí. Mucho power, la jodieron. Ah, buenísima, un perluna, buena. Sáquenle harta fotito. Miren los monos. ¡Oh! Miren los monos. ¡Ay, oh, qué loco! Miren, ahí agarró. Ahí me agarró, ¿no? ¿Me agarró o no me agarró? Sí, agarró. No quiero batallar más ya. Aprovechemos. A ver, se enroba ahí la punta. Déjale, ya no quiero más agua, sí. Yo trigo, no sé si quiero agua, soy. Ya, yo también voy a salir. Sí, niño, nosotros igual vamos a estar de vuelta ya. Vamos a llegar con media hora a la orilla, yo creo. Vale, Agustín, vale. Uah. Shit. Ay, no me digas que la cantidad.
¡Ay, qué maldición! ¡Uy, está grande este, ah! No, es que este está grande. Ah, no, está grande este. Este va a ser mi postulación al Champion. Está grande. Tengo varios para la postulación del Champion. Hey, Facundo, ¿de dónde sos vos? ¿De qué lado? ¿De la salada? Amigo Peter, ¿qué te siento de cerca de esa roca? Yo creo que debe estar lo bastante cansado como para que no me pense a coletear acá arriba. ¿Ya? Vamos a cortar un ratito. Vamos a cortar un ratito, estoy ultra cansado. Este va a ser la postulación al Champion de hoy. Está bien bonito. Está grande. Está grande, grande, grande está este. Oh, ah, todavía tiene esfuerzo. Algo se hizo. No, pero con la música estaba motivado. Yo la quería sacar. No, ¿tampoco queréis más mono? No. No soy para los caribanos. ¿Lo perdiste? ¿Cuánto sacaste? Cortó la. Como es que uno. Es que uno. Lobo desgraciado. Yo levanté línea después, no, no quería más. Saqué 6 nomás. Se paseaban. O sea, pesquémoslo y nos devolvemos. Igual nos pudimos tirar y a él le agarró uno. Estaba así, estaba igual así como está, estaba así. Y de repente el mono solo. ¡Oh! Y hasta el medio, no, guacho, me iba a agarrar. Y ahí cortó como 5 veces. 5 años lo perdió. Me dé 5. 5 me perdió. 4 kilos 70. Mira. Oh. ¿De la galla? ¿Cuánto? No compite. 3 kilos 200. 3 kilos 200. A ver, este puede ser. ¡Para afuera! 3,7. ¿Lo echa la agüita? No, un kilo y medio. Un kilo y medio. No, 3 kilos 200. 3 kilos 2. Está por ahí entonces, sí. Da igual. Ahí está el campeón. Ah, por ahí voy a ver uno. Engancha ahí. No, es engancha esa. Ahí está el Champion. ¿Y esto? Haga el trigger, el premio. Yo estoy grabando, pues. Voy a hacer la de Gabriel. Vale, el Champion acá se lo ganó el Pietro. 4 kilos pesó. 4 kilos 100. Y se ganó la marrita también. Gracias. Para el portacalle que estaba roto. No, y este se lo voy a regalar a los niños que son nuevos. Gracias. Agustín, para que amarre el portacaña, para apretar la cañita ahí. Vale, gracias. Vale. Gracias. Ah, para mí también. Oye. Y ahora sí, nos vamos a ir de playita. Cuartel, la mañanita estuvo muy entretenida, demasiado, harto pique, mucho,
todos los muchachos, como ustedes vieron, sacaron harto mono. Y cabrilla salió harto igual. Nos veremos en el próximo video. No se olviden, suscríbanse a mi canal. Tengo una página de Facebook que creé ahora que se llama Rolo Pesca en Kayak, claro, Rolo Pesca en Kayak. Voy a poner igual un link para que me sigan. Ahí vamos a ir publicando hartos videos y fotos de las jornadas que tenemos. Voy a subir hartos videos de los que no subo a YouTube. Y eso, chao, manito. Igualmente, hermano, feliz año. Estamos hablando. Se va el Facu. Así que ahora ya nos retiramos del lugar. Ya van a ser las 2 de la tarde, bien tarde. Eso. Tenemos todo casi listo. Ahí está el Feña con su Mazda. Ya nos retiramos y...